Ahora nos llega otra pregunta muy interesante. ¿Cómo separar el rol de padre y la relación de pareja en sí misma? Yo creo que esto todavía se torna más importante en el contexto de un adolescente, sobre todo cuando es una chiquilla que se ha quedado esperando guagüita, no ha sido planificada, entonces no necesariamente se proyectaba en una relación de pareja ni estable ni para toda la vida, menos quizás. ¿Y qué les pasa? Se ven enfrentados, él y ella se ven enfrentados a ser padres y también siguen con una relación de pareja. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como las complejidades de la vida son así, de repente la relación de pareja ya no empieza a estar bien, o a lo mejor ellos ya quieren terminar como pareja, o quizás ya venían mal desde hace tiempo. Entonces yo creo que es muy importante tener en la mira el que una cosa es la relación de pareja que puede acabarse, que puede terminarse, y otra es la relación de padre o madre, en la que, bajo mi concepto, nadie puede abandonarlo en la vida nunca. En la parte psicológica y emocional, qué importante es dar un modelo de padres que están los dos con su guagua, que los dos le hablan, le hacen cariño. No estoy diciendo que todo el tiempo estén juntos, pero que como padres elijan ciertos momentos para que, aunque estén terminados como pareja, estén presentes en torno a su guagua, a su hijito, a su hijita.